La crecida del río Piraí ha hecho que 6 personas quedaran incomunicadas, esto en la comunidad San José. Que no podía, no podía cruzar, lava, llegó. ¿Qué tipo de vehículo es? Una camionetita, ya. No sé si podrían ayudar a salvar esa camioneta o sacarlo, ¿no? ¿Cuál es el temor? Sí, el temor que se lo lleve la agua, ¿no?, a la camioneta. En el kilómetro 25, en la antigua carretera a Cochabamba, en la comunidad San José, 6 personas quedaron atrapadas por las crecidas del río Piraí. Fueron a querer salvar las zarandas, pero ahí se hicieron atrapar con el río. Sí, estaba pasándole una pala a la camioneta, pero se soltó la pita y quedó la camioneta atrapada ahora. A consecuencia de las lluvias registradas la madrugada de este viernes, las crecidas del río Piraí han sido bastante elevadas. Como se puede verificar, algunos dragueros, aprovechando de que las aguas han bajado, han procedido a rescatar algunas de sus pertenencias. Nosotros vivimos de esto y tenemos que regar la vida porque es nuestra herramienta de trabajo, es nuestro fruto para trabajar. ¿Han quedado atrapados? Ya no, gracias a Dios, aquí conjuntamente con los compañeros de trabajo hemos pasado a rescatar a la gente. Como usted lo ve, ya está bajando un poco el agua, pero allá ha quedado atrapada la camioneta. Gracias a Dios han logrado los otros compañeros salvar a las 6 personas que estaban al frente. La crecida del río Piraí fue a las 8 de la mañana y los ripieros, cerca del mediodía, tuvieron que ir a rescatar su material. Rescatistas del municipio del Torno ayudaron a los que se encontraban atrapados.